Retomando un poquito el tema de qué está pasando con la industria de la moda, con la industria del diseño, una de las puertas que se ha abierto de una manera muy, muy clara y muy importante es el mundo del diseño y de la decoración de interiores, de los espacios, de tu casa. ¿Por qué? Porque pues cuántos meses tenemos ya encerrados, ¿no? Entonces mucha gente que a lo mejor no hacía mucho caso, mucha gente que a lo mejor decía, ay no, mi casa la dejo para más adelante, no es tan importante, pues ahora se dio cuenta que tener un sillón cómodo, una silla en donde puedas trabajar cómodo, una mesa, un rinconcito que pueda ser muy tuyo, que tenga que ver con tu personalidad, es bien importante, ¿no? Y es bien fácil, lograr un espacio acogedor puede ser muy fácil, es económico, no tiene que implicar mucho dinero. El pintar un muro simplemente de un color específico te ayuda con el humor, te ayuda con el genio en el que andas, te ayuda que fluya la creatividad, te ayuda a muchas cosas. Un mueble que tú rehagas, que tú retapices, un espacio que adecues, a lo mejor objetos decorativos, pero sobre todo pensar en la comodidad y en que tu casa sea como tu fortaleza, que sea el lugar en el que te sientas cómodo, en el que te sientas a gusto. ¿Cuántas veces no vemos estas selfies, ¿no? De gente que dice, sí, la foto es súper cuidada, el vestuario, todo, pero ves la pared que dices, me quiero morir, toda chorreada, toda espantosa, que hace cuántos años que no la pintas. Es el momento para dedicarnos a esto. Ha sido un tiempo de introspección y la introspección, pues, es estar dentro de nosotros y estar dentro de nuestra casa. Tiene que convertirse en una experiencia que te sea cómoda, que te sea favorable, que te sea agradable. No sabemos cuándo vaya a pasar esto y no sabemos cuándo vamos a tener que regresar. Lo que sí sabemos es que muchas empresas ya van a tener la oportunidad de hacer el home office. Entonces hagamos de nuestra casa un espacio agradable, un espacio de diseño. En el mundo es una de las pocas industrias que ha estado empezando a repuntar porque la gente salió del encierro literalmente a redecorar sus casas, a buscar cosas nuevas y todas estas cosas que consideramos como moda dentro de la casa, lo que son los cojines, las carpetitas, las cortinas, objetos pequeñitos, objetos que no son caros y que te pueden dar como un look total para tu casa. Busquemos espacios agradables en la moda, buscamos espacios agradables en nuestra casa y rehagamos una habitación o un espacio.